Ay, 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 una birria ahorita para desayunar. Pues oficialmente, amigos, caminando ya por las calles de Aguascalientes. Ay, acabando de desayunar una buena birria, que se me hace súper curioso el lugar ese donde desayuné, porque es todo un mercado donde venden pura birria, no hay nada más que birria. La principal está la Virgen de la Asunción, ella fue traída de Barcelona, España, en 1900, y se le festeja del 1 al 15 de agosto. Este año la Feria Nacional son 3 semanas de fiesta. El día principal de la feria es el 25 de abril. Ese día se festeja el Evangelista San Marcos y es cuando se programan los mejores eventos culturales, taurinos y en el Palenque. Parece que si les funcionó duraron más de 30 años de casa. En donde se almacenaba el combustible era más pequeña de lo normal, por lo tanto era más ligera y más rápida. Tiene capacidad para 30.000 personas en eventos de fútbol y 32.000 en eventos artísticos. Fue inaugurado el 26 de julio del 2003 con el juego de las Chivas contra el Necaxa. Desde ese día el Necaxa pertenece a Aguascalientes, ahora se llama Hidrorrayos. Este estadio también cuenta con un restaurante de comida internacional que tiene vista panorámica y una de sus porterías tiene un show de fuentes danzarinas que se encienden cada vez que el Necaxa mete gol. Sí, hoy juegan. A las 9, a las 9 de la noche con las Chivas. A su derecha, por la puerta 6, se alcanza a ver un poco del estadio. No tiene malla, que debido a los aficionados de los jugadores y de cualquier lugar que ustedes estén sentados, se ve perfectamente la cancha. Dale, 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 rebaño. Bueno, en nuestra cancha hubo creo que bastante violencia. Creo que la barra de Necaxa se me hace medio rara porque eran muchísimos niños, había muchos de 15, 14. Yo los vi más tiempo volteando hacia donde estaban las personas de Chivas viendo a ver a quién gritaban que alentando al equipo, pero pues bueno. 0-0, amigos, pues ni modo, nos toca contra las zorras, así que vamos a ganarles. Si quieren asistir al partido de vuelta, pues simplemente denle like a la publicación de nuestros amigos de Saint Name, que está aquí abajo. Darle like a la imagen y con eso ya están participando, amigos.